Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por atender esta invitación a participar en este espacio que pretende ser un grupo de trabajo en relación a la educación para la salud en salud sexual y salud reproductiva. Eh, en esta jornada nos van a acompañar diferentes experiencias y productos de investigación relacionados con el tema y que contamos con la participación generosa de varias instituciones educativas. Eh, a nivel superior en el país. Entonces, eh, vamos a tener una metodología básicamente en donde los panelistas o los ponentes van a realizar su exposición eh, en un tiempo de 15 minutos. La idea es que cada uno pueda hacer su exposición y al final podamos hacer un espacio tipo conversatorio para compartir, digamos que las reacciones sobre estas experiencias que nos van a compartir el día de hoy. Eh, tenemos la fortuna de que pues, después de este evento no hay digamos que uno adicional en este salón, entonces podemos tomarnos un poquito de tiempo adicional las personas que así bien lo tengan en acompañarnos. Entonces voy a dejar que cada uno de los ponentes se presente, por favor, y les agradezco nuevamente su participación. Bienvenidos y bienvenidas. Linda. Bueno, pues primero muy buenas buenos días, para mí es un gusto acompañarles. Mi nombre es Linda Teresa Orcasita, soy profesora de la Universidad Javeriana Cali. Vengo de Cali, pues la idea es compartirles un poco el trabajo que hemos venido desarrollando y en especial, eh, digamos, el producto de un trabajo colaborativo de más de 10 años. Eh, soy psicóloga de formación y es importante decir desde dónde uno habla porque también es la mirada que tienes sobre esas realidades. Eh, también algo importante estoy haciendo en este momento, mi doctorado en estudios de familia en la Universidad de Caldas, y para mí también ha sido un gusto como tener esos otros escenarios de conversación sobre un tema que es muy valioso y muy necesario, que tiene que ver justamente con la educación en derechos sexuales y derechos reproductivos. Nos, yo voy a compartirles en este momento dos experiencias. Hago aquí un paneo muy rápido de los DSDRs. Si puedes proyectarme la segunda, por favor. En el Fondo de Población de Naciones Unidas, pues tenemos todos unos referentes sobre esos avances en el tema de derechos sexuales y derechos reproductivos. Para nosotros ha sido muy valioso como tener en cuenta, pues esa diferenciación entre los DSDR, en especial teniendo en cuenta que cuando uno trabaja este tema en el escenario cotidiano, cuando hablo cotidiano es talleres en familias, en colegios, trabajo en escenarios de comunidades en entornos de gran vulnerabilidad social. Es muy difícil hacer esa diferenciación para estos grupos, es decir, para algunas familias, para algunos adolescentes, digamos, esa diferenciación entre DSDR es compleja. Sí, pues, porfis, eh, aquí solo para recordar un poquito, no me voy a detener porque, digamos, este marco ustedes de pronto lo tienen allí eh, conocido. Siguiente, porfa. Siguiente, porfa. Entonces, tenemos estos DSDR que, digamos, fueron el marco que sustentó también este ejercicio investigativo y de acompañamiento a familias. Siguiente. Y aquí les muestro estas ventanas porque estas ventanas, digamos, es parte, digamos, de esa discusión que se hace en los espacios familiares y comunitarios. Y es: allí hay muchos colores. Hay ventanas abiertas, hay ventanas cerradas. Y de alguna forma la pregunta será: ¿y por qué? colocamos esta metáfora de las ventanas y los colores que se imaginan allí. Una discusión además muy fuerte y muy tensa en el tema de familia, lo público y lo privado. Esta es mi casa y hasta aquí se hace. Si el colegio tiene tal discurso, usted no se involucre con, y ustedes saben que ahorita hay una premisa fuerte de muchas campañas y muchas tensiones sobre con mis hijos no te metas. Entonces, de alguna forma les comparto esto porque no es fácil abrir esas ventanas en el escenario familiar y entrar a la discusión de los DSDR. Aquí les traigo también esta frase que además me parece muy bonita en términos del contexto en el que estamos en este momento, que el foco es la educación y es uno de los principales objetivos de la educación, finalmente es ampliar las ventanas por las cuales vemos el mundo. Si yo hablo de familias de Cali, pues tienen ciertas características, ciertas prácticas culturales, ciertos rituales, ciertas maneras de expresar su cuerpo, de manifestar sus deseos y el conocimiento situado también es muy importante en estas perspectivas. Aquí traigo tres referencias que han sido claves en el desarrollo de estos más de 10 años de trabajo en nuestro grupo de investigación de la Javeriana Cali que ha sido todo el acompañamiento que ha hecho el Ministerio de Salud. Ustedes saben que tiene más de 15 años los servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes. Y aunque lleva más de 15 años en Cali, cuando uno pregunta, mucha gente dice, yo no sé qué es eso. Y tenemos más de 800 servicios de salud amigables en todo el país. Desde el Ministerio de Salud, esta ha sido una apuesta muy valiosa para tener de manera muy cercana el nosotros cómo podemos tener recursos de acompañamiento. Entonces, mi invitación es a que si no lo conocen, que lo puedan conocer de cerca, porque tiene unos lineamientos muy valiosos y también les traigo este segundo documento, que además es el que más yo utilizo cuando estoy en espacios formativos, sobre todo por esas preguntas que nos hacen las familias. Pero a qué edad, qué tema, qué puedo decir y qué no puedo decir. Pero si mi hijo tiene cuatro años, ¿yo qué le hablo? Cuando surjan esas preguntas, yo les invito muchísimo que tengan presente los lineamientos de las orientaciones internacionales de la educación sexual, específicamente de la UNESCO, que ha sido un referente muy importante para quienes trabajamos en el tema porque está basado en la ciencia, es decir, hay toda una, digamos, eh, estructura muy completa en este lineamiento que nos explica, por ejemplo, ¿Qué pasa si yo a un grupo le doy educación sexual y al otro no le doy educación sexual? Que esa también, ah, es que si uno da educación sexual, entonces van a tomar ciertas decisiones prematuras. Entonces, cuando todo eso les aparezca y ustedes estén acompañando, ojalá se apoyen mucho. Para mí ha sido un recurso valioso, no como una camiseta, porque cada contexto tiene necesidades particulares, entonces no todas las camisetas no le quedan bien a todo el mundo. Entonces nos toca mirar la talla, ajustar, revisar contenidos pero es un muy buen recurso. Y el tercero, pues que también lleva muchísimos años, que es el PES, Proyecto de Educación Sexual y Construcción de Ciudadanía, porque a veces en el país decimos es que no se ha hecho nada. Yo siempre digo, qué mentira tan grande. O sea, en el tema de educación sexual llevamos demasiados años de trabajo y hay una, unos aportes de, tanto del Ministerio de Salud como del Ministerio de Educación que ustedes podrían eh, utilizar, acompañar y adaptar a sus realidades. Siguiente, se quedó. se quedó ya no pasa bueno entonces aquí les comparto estos dos estudios eh, digamos no son los únicos que hemos hecho pero los quiero resaltar porque son recientes y van muy conectados a este encuentro de hoy el primero fue una investigación que hicimos para comprender las experiencias de educación sexual que utilizan que desarrollan que traen en digamos como en ese bagaje de las trayectorias biográficas de las familias acompañando a sus hijos e hijas adolescentes. Este fue un estudio pequeño que hicimos en Cali y que para nosotros ha sido valioso como escuchar esas narrativas familiares y cómo esto de alguna manera les atraviesa su realidad, sus necesidades, sus actitudes y la información que tienen en el tema. Y el segundo es el desarrollo porque a nosotros no nos gusta solo quedando, quedarnos en la investigación, sino que la investigación debe estar puestas al servicio de las necesidades humanas, por eso desarrollamos un juego que fue construido con familias, es decir, todos los contenidos que por acá está el juego consensuados. Este juego estuvo orientado a fortalecer los procesos de comunicación sobre sexualidades en familias con hijos e hijas adolescentes. Este juego fue una manera de decirle a la investigación, pues muy bonito los artículos, los libros, los capítulos del libro las conferencias en estos espacios, pero la pregunta es ¿qué hacemos con esa información para las familias? Entonces, al cerrar varios de nuestros estudios, lo que dejamos siempre es esta herramienta para que las familias tengan también cómo acompañar las preguntas que se hacen sus hijos, sus hijas alrededor de estos temas. Las preguntas del juego fueron, eh, digamos, basadas en los resultados de las investigaciones que hemos traído. Cuando les contaba la, el primer estudio que digamos tuvo como foco comprender las experiencias, nosotros allí tuvimos como tres momentos importantes. Uno que sabían las familias. Cuando indagamos el tema de conocimientos, uno pensaría la respuesta seguramente sería, "No, las familias no saben sobre derechos sexuales y derechos reproductivos." Posiblemente alguien diría eso, pero en nuestro caso, nuestra sorpresa, nuestra grata sorpresa, es que las familias Puede que no tuvieran el nombre técnico, pero sabían muy bien a qué se referían los derechos sexuales y los derechos reproductivos. No todos, porque la lista es grande, pero sí decían, mmm, creo que el tema de interrumpir el embarazo, no le decían la IVE completa, pero sí hablaban del tema desde su trayectoria y eso para nosotros fue muy importante. ¿Qué encontramos? Estos fueron algunos de los que ellos identificaban de forma más recurrente en el discurso. Por ejemplo, el tema de decidir libremente si se desea o no tener un hijo, si se puede interrumpir un embarazo, cuántos hijos yo puedo tener, que yo puedo decir libremente con quién estar y cómo elegir mi pareja sexual. Y en términos, digamos, de la dificultad que sí encontramos era la no división clara entre los DSDR, que digamos, eso nos puede ocurrir porque ustedes saben que el cambio de estos DSDR y su separación pues también no es un asunto demasiado lejano de lo que ha venido avanzando en términos del conocimiento en sexualidad. El segundo elemento que indagamos, siguiente porfa, es la categoría de actitudes. Ustedes saben que el tema de la información, eso ya lo hemos discutido, y es que pues la información nunca es suficiente. Listo, que es importante, pero no es suficiente para transformar imaginarios. Por lo tanto, es necesario también indagar las actitudes, es decir, qué posición tiene Linda como mamá de hija de un chico de siete años sobre los temas, porque yo puedo saberme los derechos sexuales y reproductivos, pero otra cosa es cuando ya dicen, ¿y si tu hija te dijera que te vas a colocar tal método? Ah, no, pues ahí yo esperaría, ya, ya cambia mucho el discurso a la práctica. Entonces allí se indagaron cuáles eran como esas actitudes a favor y cuáles eran esas actitudes desfavorables frente al tema temas que esto nos invitaría a pensar cómo acompañar a futuro los temas que fueron favorables y esto para nosotros sí es un avance es decir el hecho de que ya las familias digan la anticoncepción tanto de la parte moderna ir a planificar es algo valioso y si sí llevaría a mi hijo a mi hija es un avance porque en otros estudios que hicimos de familias hace diría yo más o menos ocho años el discurso era diferente o sea que algo hemos impactado en el trabajo que se ha hecho con familias eh, por ejemplo, el tema de disfrutar la vivencia de la sexualidad, varias de las mamás y también de los papás manifestaban, yo siento que ahora uno sí puede elegir, digamos, ese disfrute de la sexualidad y siempre colocaban en retrospectiva lo que a ellos les había pasado. En mi época yo no disfruté, yo no decía que era placentero, yo no conocía mi cuerpo, es decir, la vivencia del erotismo también se ha venido transformando. El tema de la AIDS, es decir, si están de acuerdo o en desacuerdo en abordar el tema de educación sexual en el colegio, la mayoría dijeron sí, estoy súper de acuerdo, pero ahorita les cuento en qué no están de acuerdo. Listo, entonces que ese sería nuestro reto a futuro, cómo trabajar en estos temas. En las posiciones desfavorables, la primera, las uniones tempranas, es decir... Me encanta que mi hijo sepa sobre educación sexual, pero si ya mi hijo, mi hija me dice tiene pareja, eso ya no me gusta tanto, no estoy de acuerdo, tiene que terminar el colegio, es decir, hay una cantidad de actitudes, digamos, ya más desfavorables sobre si mi hijo, mi hija me dice tengo pareja. Y el otro elemento es esto de decir libre y autónomo, autónomamente cuándo va a iniciar relaciones sexuales. Entonces ahí sí si ya ese tema de la autonomía no es que yo siento que no está listo es que yo siento que le faltan más años más experiencia para ellos eso era una dificultad es importante que este estudio no solo fue padres madres sino abuelos los involucramos y fue bellísimo porque muchas familias hoy en día dejan al cuidado a los abuelos entonces ahí hay una ruptura intergeneracional muy importante en los análisis de estas trayectorias y este fue el más polémico es decir vivir y expresar libremente la orientación sexual e identidad de género y ahí comenzaba la discusión lo bueno es que eso era investigativo no era en ese momento acompañamiento pero era una discusión muy como pero es que a mí sí no me parece entonces que eso de lo trans entonces que le van a pasar es que eso se volvió una moda es que cómo así que yo puedo elegir mi género cómo así que yo puedo expresarlo allí había una tensión y creo que esa es una deuda que aún tenemos y es que aunque abordamos el tema de educación sexual digamos todavía hay una dificultad en transformar ciertos imaginarios sobre la orientación, las identidades y la expresión de género, entonces ese es un desafío. Siguiente, porfa. Y en la tercera categoría, que eran las experiencias, es decir, digamos cómo trabajan ellos y ellas estos temas desde dónde se forman, qué necesidades tenían, las familias nos manifestaron uno de que muchos no han recibido formación, que realmente ellos enseñan a sus hijos e hijas desde lo que les pasa, desde lo que le ven, o desde la Rosa de Guadalupe que le mandó un mensaje y desde allí toma decisiones de qué le va a compartir y le dice al hijo: Si ¿Sí ve lo que yo le dije, mire, vea, vea lo que le pasó a esa niña. Si ¿Sí ve, se dejó embarazar. Y entonces, hay unos discursos muy mediados por lo cotidiano. Algo muy importante que mencionaban es que el hecho de haber ejercido la maternidad les ha dejado para las familias una experiencia. Me quedan tres minutos. Listo. Y desde aquí, ¿cuáles eran las fuentes más frecuentes? Es decir, ¿dónde consultan las familias? Libros, internet, otras personas e instituciones. Pero las instituciones lamentablemente aparecía muy bajito como referencia. Y hay un asunto de desconfianza. Es decir, por ejemplo, una mamá nos contaba que fue con su hijo y que cuando fue, no voy a decir la entidad, entidad X. Llega al servicio de salud, eh, el discurso era muy hacia las mujeres y él llevaba, ella llevaba a su hijo que se llamaba Pedro y ella decía el enfoque de género, la perspectiva de género. No hablaban como si mi hijo en este momento tenía que saber ciertas cosas y muy centrado en el embarazo, en la anticoncepción, pero la sexualidad es mucho más amplia y eso es muy bonito porque de alguna forma ya se amplía esas dimensiones que ustedes saben que va más allá de un asunto de lo biológico, sino que atraviesa la vinculación afectiva, el erotismo, la comunicación y género, que son dimensiones fundamentales en este proceso. El otro elemento es que desconocían la norma. En eso hubo unos baches y unas barreras enormes en la investigación, en los resultados, porque decían, yo no conozco la ruta. Es decir, yo sé que este elemento puede ser una violencia y este tipo de violencia, pero no sabría. ¿Cómo acudiría quién? Aunque siempre se apoyan en el personal del colegio. Es decir, el colegio sería el que aún no tiene mucha claridad qué pasaría ante la vulneración de ciertos derechos en su contexto y su entorno próximo. Otro elemento es el tema de las normas de género. Digamos, aunque estas familias logran eh, visualizarse, digamos, una dimensión más amplia de las sexualidades. Aún aparece en el discurso esto de, esto es de hombres, esto es de mujeres, es que no debería, es que por eso les pasa, es que a veces ocurre, es porque una mujer no debería pasar por esa calle oscura, es decir, todos los deberías alrededor de esas normas de género que se han construido socioculturalmente. Desconocimiento en el tema de salud sexual, es decir, ellos decían, yo creo que tengo cierta, ya me queda un minutico, cierta información, pero aún tengo, aún hay muchas limitaciones, en este tipo de abordajes y sentían que lo poquito que escuchaban era muy poco útil es decir que era alguien que se paraba aquí a hablar de sexualidad bla 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 y que esa no es la manera en como ellos sienten que puedan aprender y para cerrar eh, voy a contar entonces esta experiencia sí pues siguiente nosotros entonces a esa pregunta de pues la investigación es muy bonita muy interesante muy, podemos hacerle todos los análisis cuántico cuál y qué quiere eh, que uno pueda querer pero la segunda pregunta y es, ¿cómo esto se puede volver algo tangible para apoyar a las familias? Entonces, diseñamos este primer juego. Yo se los voy a rotar para que lo chismoseen un poquito. Y este juego, igual en internet hay un videito cortico de él, si quieres por acá, eh, para que miren las tarjetas, las preguntas. La idea es que lo puedan implementar familias con hijos e hijas adolescentes. Y el segundo juego se llama Conversés este es más reciente, no lo traje porque el equipaje limitado en el avión, ya saben tiene sobrecostos, no lo traje pero con Mercedes es un juego que le apunta a cómo abordar derechos sexuales y derechos reproductivos que ese tema es muy álgido, cuál fue la estrategia de nosotros, utilización de casos, casos reales que no los inventó el grupo de investigación fueron jóvenes multiplicadores de los servicios amigables que plantearon cuáles eran los casos más complejos, y como no me queda tiempo nos pueden seguir, siguiente. En estas redes sociales tenemos varias de nuestras investigaciones, pero también hemos escrito bastante, entonces en el Google Scholar pueden colocar Linda Teresa Orcasita y con el equipo de investigación allá aparecen las publicaciones más detalladas de este tema, porque en 15 minutos contar la historia es un como un desafío. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Eh, mi nombre es Adolfo Andrés Rivera. Mm, yo soy médico eh, sexólogo. También hago parte de la Universidad de Caldas y bueno, vengo a hablarles de la experiencia que hemos tenido en educación sexual. Más que todo en un grupo específico de jóvenes y de adolescentes eh, en los que hacemos intervención. Como hablaba ahora, ahora, eh, ahora la otra conferencista, a mí también me parece como muy importante hablar desde la experiencia. Y Usualmente, cuando hago charlas o cuando hablo con algunas personas, pues muchas veces los invito a que nos pongamos en el papel de la persona a la que queríamos eh, transmitirle el conocimiento, o hablar, o enseñarle. Entonces, en este caso, quiero que nos pongamos en el papel de unos chicos de 13 o de 15 años. Quiero que cada uno se devuelva a ese momento, cuando tenía 13 o 15 años, en qué estaba pensando, qué le gustaba, qué le llamaba la atención. Cuáles eran sus dudas, eh, qué le decía la amiguita, el amiguito, mmm, qué sustos tenía uno en muchas ocasiones, eh, las dudas que tenía frente a cómo hablar con los papás, eh, los temas que se iban a tocar, y bueno, es lo que queremos buscar eh, con esto. Entonces, quiero que empecemos a mirar esto: los cambios normales que hay en los aspectos de la sexualidad, en la pubertad, que son los cambios biológicos, y en la adolescencia, que es la forma como pensamos, ¿cierto? ¿Qué pasa? Uno tiene que verse a sí mismo como un ser sexual. Sucede que cuando somos niños, claro, todos tenemos una sexualidad y, hacemos y tenemos parte de una sexualidad infantil, pero en la adolescencia y en la pubertad cambia. Ya empezamos a mirar a la amiguita o al amiguito que nos gusta, que nos llama la atención. Los sentimientos que teníamos de es que paso más tiempo con esta persona porque me siento bien, empiezan a cambiar por un gusto físico o una atracción que llega a ser diferente. Y es una vivencia que las personas tienen que reconocer. Además lidiar con impulsos, y específicamente los sexuales, que antes no se tenían. Eh, recuerden el cambio que hay en el pensamiento, de un pensamiento concreto a un pensamiento un poco más abstracto, en la pubertad, ¿cierto? Entonces ya no es que solamente es lo tangible, sino que empiezo a reconocer sentimientos, de rabia, de amor, de alegría, de excitación, y hay que empezar a reconocer esas cosas. Y si, les voy a poner, nos devolvamos para el momento actual. A mí a veces me sale y me es muy difícil reconocer las emociones o reconocer los vínculos con las otras personas. Y pedirle eso a un adolescente que apenas está empezando va a ser mucho más complicado. Entonces, devuélvanse ustedes cuando estaban ahí, que una vez veía a la amiguita, le gustaba, pero no sabía ni qué decirle, ni qué hablarle, ni cómo acercarse. Entonces, son esos cambios que tenemos que empezar a mirar. Dale. Bueno, lo otro es que hay que reconocer la orientación sexual. Eh, algunas personas desde chiquitos o chiquitas lo reconocen. Siempre también pongo este ejemplo. Tengo un amigo muy cercano y él me decía: Yo veía cuentos de los hermanos Grimm por los príncipes. Era lo que me llamaba la atención. Él reconocía después, cuando estudió sexología, que desde su infancia tenía cierta atracción por los hombres. Eh, sucede y algunas otras personas pueden empezar a vivirlo con la adolescencia, a los 14, 15 o incluso fuera o después de la adolescencia 40 o 50 años se puede encontrar una con alguna persona que le gusta le llama la atención y cambia su orientación y una cosa que está pasando mucho es esto la percepción de la identidad y de la sexualidad y de la autoimagen muchos chicos y muchos adolescentes están basando su autoimagen en la cantidad de me gusta que tienen o en la cantidad de likes que tienen sus fotos y en lo que las otros les dicen eso ya ha sido eh, desde hace tiempo pero ahora en la sociedad en la que estamos viviendo o se está como es, es, se expone, digamos, o se multiplica de una forma mucho más marcada. Eh, dale, para que nos alcance el tiempo. Esta gráfica ya la vieron, y bueno, eh, queremos trabajar en esto, en la educación eh, integral para la sexualidad. Y bueno, como dice, es un proceso. Esto no es de la noche a la mañana, no es de un día para otro. Y creo que ahí estamos cometiendo un error en la educación sexual, porque nos estamos saltando una generación en la educación sexual. A mí, pues yo tengo 38 años. Eh, la educación sexual fue muy escasa, fue muy poca, y estamos pretendiendo a los adolescentes de ahora explicarles muchas cosas que hay que explicarles, pero probablemente a los papás de ellos no les explicamos eso. Entonces ahí es donde yo encuentro que está como la diferencia en la forma que tienen de captar la información los papás o cuando nos acercamos a los padres y cuando nos acercamos a los adolescentes. Probablemente dentro de 10 o 15 años que eh, ya es la generación de los adolescentes a los que les estamos dando educación sexual. La que va a ser padre, a lo mejor lo van a entender de una forma distinta, o lo van a ver de una forma diferente. Pero creo que ahí estamos cometiendo un error, y es saltarnos en esa generación, digamos, puede ser la mía, no sé, o la que seguía unos años después, y empezar a dar un montón de información que a esas personas no se les dio. Que también hay que reconocer ahí, pues que hay que enseñar y aprender. Creo que esas dos palabras son muy importantes. Eh, cada vez que uno va con los chicos, aprende cosas nuevas. En estos días eh, aprendimos que Ustedes saben qué es blujinear, ¿cierto? Bueno, los chicos no saben qué es blujinear. O cuando les preguntamos o les hablamos de la palabra, todos hacían cara de que no sabían. Para ellos es tener sexo con ropa. Entonces ya sabemos que el término que tenemos que utilizar específicamente en ese grupo es ese. Habrá que preguntar eh, en otros grupos y en otras poblaciones cómo le llaman a ciertas conductas que para uno son muy básicas como el término, ¿cierto? Coloquial, pero para ellos no. Otra cosa súper importante es este desarrollo de habilidades una habilidad no se desarrolla de un día para otro y vuelvo y les pongo el ejemplo si a uno de adulto incluso le es difícil entablar relaciones con otra persona o tener la habilidad de acercarse o de expresar las emociones o los sentimientos pues para un adolescente más y empoderar ahorita hablaban también de este de ese elemento de poder dar como toda la información que las personas requieren para poder decidir y tomar eh, en el momento exacto y en el momento oportuno, las decisiones que se deben seguir. Bueno, hay educación sexual negativa. Les voy a poner el caso extremo que ahorita estaba pensando qué ejemplo les pongo. El más extremo que ustedes se puedan imaginar. Cuando atiendo pacientes que han tenido antecedentes de incesto, muchas veces le, me dicen: es que mi papá me enseñaba que eso era lo normal entre un papá y una hija. Para ellos eso es educación sexual. ¿Educación sexual qué? Negativa, ¿cierto? La información que las personas pueden recibir puede ser información adecuada o información inadecuada. De hecho, los medios de comunicación se basan mucho en eso para cambiar las actitudes y los conceptos que las personas tienen acerca de otras cosas. Les pongo cintas de colores porque en la educación o en la sexualidad, eh, bueno, la cultura en la que vivimos la educación sexual depende del color que el educador le quiera dar. Entonces, si le podemos dar un color rosa, eh, le decimos a la niña que la sexualidad está bien desde que esté casada y desde que sea bajo la, el amor. Si le queremos dar una connotación más oscura, el ejemplo que les puse ahora, que el papá le dice a la hija que es normal que, se, que esa conducta se entre un papá y una hija de un incesto. ¿Qué es lo que tenemos que empezar a quitar? Un montón de, de formas como vemos la educación sexual, y indudablemente yo creo que todos tuvimos cierta parte de educación sexual negativa, no en el extremo del ejemplo que les puse, pero sí muchas veces de omisión de la información. ¿Vale? Y queremos hablar de esto, de educación sexual que sea positiva. En el caso mío, pues desde un punto de vista científico, ¿cierto? Ahora en otros puntos de vista, el religioso, el ético, el moral, el espiritual, el social, el político, ¿cierto? Pero quiero profundizar en esto, en que la idea es que lo hablemos desde un conocimiento científico eh, razonado acorde con el desarrollo intelectual esto es eh, básico fundamental sí mm, ahora en la exposición que veíamos ahora eh, hablaban de no de igualdad sino de equidad a cada uno y colocaban el ejemplo en la foto de las bicicletas a cada quien yo tengo que dar la bicicleta que le sirve que le funciona a cada quien en la sexualidad yo tengo que hablarle de lo que necesita y de lo que requiere dale esta es una de las fotos pues como de la institución, eh, básicamente es un programa que hacemos desde el 2015, yo soy desde el 2017, abordamos chicos de octavo grado que están más o menos entre los 13 y los 15 años, básicamente son chicos entre, eh, como les digo, 15, eh, 13 y 15 años y siento como, son como sentimientos encontrados, porque a veces en, siento que estamos haciéndolo bien y otras veces siento que no tan bien, porque las clases son solamente cuatro horas en el año. Eso es insuficiente. ¿Mm? Y además de que es insuficiente, ahora voy a hablarles de ciertas limitaciones que llegamos a tener. Pero también entiendo que estas cuatro horas no las tienen otras personas en la vida. Entonces también de, por ese otro lado creo, creo que estamos haciendo algo que puede impactar en, ciertas, en cierta cantidad de la población. Vale. Los temas de los que hablamos, básicamente empezamos con diversidad sexual. Entonces eh, nos gusta mucho esta, esta gráfica. Eh, creo que nos ayuda mucho a identificar y, y ser muy muy específicos eh, en explicarles pues lo de la diferencia entre el sexo biológico eh, los cambios que pueden haber en el desorden de, de, del desarrollo sexual la identidad de género el rol de género y finalmente pues la parte de la orientación hablamos de las conductas sexuales conductas sexuales que están cambiando cuando yo era adolescente no existía el sexting y el acceso a la pornografía era muy difícil cierto era el amigo que llevaba al colegio la revista y todos los peladitos estábamos en, encima de la revista intentando ver. Ahora la pornografía está a un clic, ¿cierto? A colocar ex vídeos, sex vídeos, dale buscar y te salen un millón de resultados. Ahí también tenemos que aprender para poder eh, intentar enseñarles. Hablamos de la primera vez y el embarazo adolescente y del sexo seguro. Empezamos a hablarles con derechos o por los derechos, porque si les empezamos a hablar desde las exigencias, probablemente no. No, no calemos tanto en esa población. ahora chicos a los que les llegamos y chicos a los que a veces no, pero es en lo que queremos pues como esforzarnos. Vale. Bueno, también tenemos esto, unos hallazgos eh, estadísticos que nos ayudan como a guiarnos en ciertos eh, ámbitos o en ciertos puntos de lo que queremos eh, trabajar con ellos. Y uno es que, ah, bueno, en la Universidad de Caldas... Mmm, se han hecho unos estudios repetitivos desde más o menos 1979, 1980, con eh, Eli Alzate, que es uno de los sexólogos pues eh, que creó el eh, pues uno de los padres digamos, de la sexualidad o la sexología acá en Colombia. Y él ha hecho varios estudios. Eh, después, en 1990 y 1995, se hicieron otros eh, y hubo una actualización pues, ahorita en el 2019-2020. Y hemos visto cambios en las actitudes de los pacientes, o de los, pues, bueno, yo digo siempre pacientes porque, porque es mi ámbito, pero es más como de los chicos. Y es esto, percepciones diversas de la sexualidad humana, vuelvo y les digo, este, existe ese cambio o ese salto en la generación y en cómo ven la, la, la sexualidad. Empiezan a reconocer un poco más fácil la parte también de su orientación sexual diversa. En, un, en el estudio que, que hice, pues ahí en la parte eh, de la conducta sexual en adolescentes, encontrábamos que aproximadamente el 50% de los hombres entrevistados podían reconocer que en algún momento habían tenido alguna atracción o algún pensamiento por personas de su mismo género. Probablemente si hubiera hecho esa pregunta hace 20 años, todos los hombres hubieran dicho que no, que jamás o que gas, ¿cierto? Entonces, pues como palabras coloquiales. Eh, Vamos encontrando eso y vamos viendo que hay cambios eh, en esa parte. También, cuando uno eh, habla de figuras públicas que han hecho tránsitos, incluso muchas personas se sienten identificadas y los ven como figuras positivas, distinto a lo que lo ven los papás, como un influjo negativo, como una moda que no debe ser, que también es uno de los elementos que hemos intentado trabajar con ellos. Ya les hablé de las presencias de nuevas conductas sexuales. Siempre las cosas están cambiando. Eh, ahora también, además del sexting y de la visualización de la pornografía, existen otras conductas como el consumo de las drogas durante los encuentros sexuales. Pues eso tiene una connotación ya histórica, pero con drogas cada vez distintas y diferentes que generan sensaciones en los chicos que tenemos que aprender a qué es lo que está sucediendo y qué es lo que está pasando. Un inicio más temprano de los encuentros sexuales, eso creo que está claro, sí, pero también bueno, hay un mayor disfrute de la sexualidad dentro de las eh, del grupo femenino que se ha entrevistado eh, y eso también es algo para eh, reconocer, porque pues sabemos que la sexualidad no es solamente reproductiva sino que también tiene, y en mayor grado diría yo, su función placentera Dale. y bueno, por último, algunas de las limitaciones que hemos visto, los horarios establecidos tenemos las clases los viernes en la mañana eh, una hora para, para cada grupo, los viernes en la mañana resulta que también tienen unas eh, compromisos religiosos, entonces un viernes al mes tienen una, una, una misa que justo da con el, la hora de la educación sexual. Entonces, pues ma, mi, eh, misa mata educación sexual. Eh, también los viernes es eh, los días que hacen reunión de padres, de entrega de notas, de días de eventos culturales, entonces muchos de los que tenemos agendados se van dejando a un lado porque tienen otras actividades. El tiempo asignado, pues como les dije... Eh, Cuatro horas en, en un año es muy, muy, muy poco tiempo y desearíamos que fuera más. Respuesta de los docentes, tenemos como una ambivalencia, porque hay muchos docentes, también desde su forma de ver, eh, que apoyan el proceso y otros que a veces eh, generan restricciones frente a eso. A mí no me dijeron, eh, los vimos el año pasado y hablamos con ellos y al otro año volvemos y ah, pero a mí no me dijeron. Eh, yo sí sé que ustedes vienen, pero no sabía que era mi clase. Yo estoy muy atrasado con mis contenidos, entonces, ¿por qué no vienen en otro momento? Como cosas así. Exigencias del curso, pues no hay, no hay una exigencia, no hay una nota. No debería también, tampoco por qué tener una nota. Pero en el mundo de los adolescentes todo funciona así, con refuerzos positivos o refuerzos negativos. Intentamos también pues, que las charlas sean dinámicas, haciendo juegos, entregando premios y cosas así, pero muchos chicos también están eh, en otros pensamientos. Y ahora hablaban de, esto, de las reacciones de los padres de familia. Eh, al principio fue complicado, pero de pronto la forma que ideamos fue hablar primero con los papás y explicarles y saltarnos, como les dije, ese, esa falta de información en ellos. Eh, y a veces sucede que muchos llegan y dicen... Gracias porque me cambió la forma que yo tenía de ver las cosas. Pensaba que la orientación se le iba a pegar a mi hijo, entonces incluso el primito que tiene una orientación que es más que es mayor y que es abiertamente gay, entonces ya no lo junto con el primito porque se le va a pegar y bueno van entendiendo que que son eh, dif diferentes las cosas como las piensan. Y esta palabra de la inocencia es una palabra que utilizaban mucho y era como la la, la piedra que teníamos que saltarnos para poder intentar llegar a ellos. Entonces, yo les explicaba esto. Bueno, eh, si ustedes buscan en Google Inocente, les va a salir esto. Incluso lo, lo copié y lo pegué acá en la presentación. Inocente es de que está libre de culpa o de pecado. Es que la sexualidad, como la vimos, es así. O como la enseñaron, es pecaminosa o es de culpa. Entonces, tenemos que empezar a quitar esa, esa visión de la sexualidad como pecado. O que tiene malicia, mala intención o picardía. Yo creo que dar educación sexual puede cambiar a que las personas no tengan una mala intención, sino al contrario, puedan incluso mejorar la forma como se comunican, mejorar la forma como interactúan con los demás y poder saltarnos muchas conductas que pueden llegar a ser malas, de hecho, y pasar a que sea una conducta que sea más adecuada y que mejoremos la forma como las personas pueden llegar a reconocer, a sentir, a vivir y a expresar su sexualidad. Y muchas gracias. Perdón, porque te, como estamos conectados virtualmente. Ah, perdón. Sí, que la, la situación con relación a la limitante que plantea el médico frente a la respuesta de los docentes es más marcada a nivel de la institución educativa pública. Los profesores consideran que es una perdera de tiempo para, para los estudiantes adolescentes, aclarándolo, eh, porque para ellos es más importante dar la cátedra o la clase que a ellos les corresponde y lo ven como la perdera de tiempo para ellos porque se van, quedando de, de, se van quedando en donde no pueden, digamos que cumplir con su horario y con su tema del día. pero Y facilitan los estudiantes porque yo trabajo también con adolescentes en la institución educativa como enfermera, pero entonces es, a veces es como el favor, como el regañadientes que lo facilitan pero no saben la ganancia tan importante para ese adolescente el estar compartiendo en esa formación integral desde el punto de vista cuando llega el programa de salud, en este caso el programa de enfermería, abordar ese tipo de, de temas, desarrollo puberal, la, los, la prevención de riesgos con los adolescentes. Entonces, esa es la limitante a nivel de las instituciones educativas, que es más marcada, lo digo yo, en la parte de las públicas que en las privadas. La privada valora un poco más el espacio para ello y el espacio para el estudiante. En la pública, casi no. ¿Eh? Vale, listo. Entonces, la idea es que una vez terminemos todas las exposiciones, vamos a abrir también el espacio para poder comentar sobre estos temas. Vale, gracias. Hola, hola, ¿ya me escuchas mejor? Buenos días a todos y todas. Eh, mi nombre es Mayra. Voy a presentarles. Eh, un poco de lo que hemos hecho durante cerca de 10 años en el sex lab laboratorio de sexualidad humana eh, también para saberles mostrarles desde de qué posición estoy yo yo soy psicóloga soy doctora en psicología y salud y he trabajado por más de seis años en crear un programa de educación sexual que sabemos que está lejos de ser el mejor en colombia pero quizás es uno de los mejores evaluados ¿Por qué lo planteo y por qué, digamos, que decidí eh, hacer esta conferencia? Porque yo considero que en Colombia hay muchísimos programas, muchísimas intenciones brutales, o sea, cada vez que escucho... Eh, programas que incluso desde colegios, eh, desde personas desde, desde su interés común, plantean, decimos, como, como no se nos había ocurrido, pero quizás no sabemos si eso funciona o no. Entonces, mi conferencia es relacionada a eso, cómo medir el impacto y cómo evaluar la efectividad de programas de educación sexual. Eh, me toca más cerca. ¿No? <laughs> Sí. Bueno, eh, por ahí dice entonces para, para iniciar, sabemos que la educación sexual es un problema eh, que debemos abordar desde distintas áreas. Por eso soy muy feliz de estar también en este congreso, porque veo que hay personas de distintas áreas interesadas. Y bueno, simplemente algunos datos: cada día se adquieren más de un millón de infecciones de transmisión sexual. Eso es un dato bien, bien, bien importante. Se, se Sabemos que tenemos que seguir trabajando en eso. En Colombia también los casos han aumentado, aunque después de la pandemia todo ha ido cambiando un poco más. El embarazo adolescente también es un tema de niñas de 13 a 19 años. Las cifras son altísimas, pero incluso encontramos en el DANE embarazos desde los 7, 8 años. Y uno de los datos que también nos muestran estos eh, embarazos adolescentes es que hay unas cuestiones de género bien marcadas. De hecho, si ustedes se van a ver al DANE, nos encontramos con que la mayoría de las parejas, de las niñas eh, embarazadas, son personas, bueno, parejas entre comillas, son personas de 10 a 20 años más. Que una niña de 11, que una niña de 12. Entonces, digamos que ahí hay muchas cosas que nosotros tenemos por trabajar. Y en Colombia son escasos los programas que se han evaluado. Son muchos. Hay muchos muy valiosos, como les digo, pero los que se han evaluado en realidad son poquitos. Eh, siguiente, porfa. Entonces, bueno, nosotros trabajamos desde un enfoque cuantitativo, desde este tipo de enfoques, nosotros planteamos que para eh, hablar de la efectividad de un programa tenemos que ver esta pirámide, hay muchas eh, cosas que nosotros hemos podido hacer, por ejemplo, hay investigaciones, bueno, que se hacen con animales, ideas, opiniones editoriales, informes de casos, estudios transversales, que son la mayoría de los estudios que se encuentran, Casos controlados, estudios de cortes, eh, revisiones sistemáticas, no no he visto muchas en, en Colombia también porque es como complicado el tema y nosotros eh, nos enfocamos en ensayos controlados aleatorizados. Ese es, digamos que, el área de nuestro trabajo. Entonces, bueno, ¿cómo hacer para evaluar? ¿no? Eh, sabemos ya cómo plantear los programas, pero ¿cómo hacemos para evaluar? Nosotros sabemos que desde los enfoques cualitativos se pueden hacer cosas muy, muy, muy chéveres. Nosotros, como les digo, trabajamos más desde, desde otra orilla por ahora. Nos está interesando más lo cual y solo que cambiar la cabeza de cual a cuánti es muy difícil. Eh, pero bueno, nosotros desde, desde lo cuantitativo, lo primero que planteamos y nos encontramos en el país cuando empezamos a trabajar en el laboratorio es que no habían instrumentos que nos permitieran medir, pues el cambio. ¿Cómo hacemos? Y en otros países como España sí habían bastantes escalas. Entonces ese fue el primer paso en el cual nosotros empezamos a trabajar. Esto fue parte de mi tesis doctoral. Hicimos distintos estudios, por ejemplo, creamos un cuestionario o validamos un cuestionario acerca de los problemas en el uso del preservativo. Muchas veces lo que nos encontramos es que la gente dice, Ok, yo uso el preservativo. Cuando tú le preguntas, ¿y cómo? Pues no llevan los 11 pasos que se supone. y De hecho, todo el mundo es 11. Sí, <laughs> se estima que son 11, un poquito más. Y este, este cuestionario lo mide. Entonces, estaría chévere si ustedes, si en programas de, de educación sexual, y, y quieren evaluar esto que nosotros denominamos como autoeficacia ya está este cuestionario, está validado para Colombia, tiene buenos índices de validez y fiabilidad. Lo encuentran en la página Sex Lab, está de acceso abierto. Tenemos escalas de conocimiento sobre VIH y otros ITS. Nosotros empezamos por un enfoque de prevención de riesgo que sabemos que no es educación sexual integral, pero hace parte. Entonces, si ustedes quisieran conocer qué tanto saben mis chicos acerca de VIH y otras ITS y quieren mirar eh, a posteriori si funcionó su programa para eso, tenemos también esta escala, si ustedes trabajan un poquito más en eh, cuestiones de placer y el derecho al placer, tenemos unas escalas validadas en eh, el, el índice de deseos sexuales, la escala más utilizada en el mundo, para evaluar si, si tienes deseo con tu pareja, individual y demás, también fue validado en el, en el Sex Lab. S me, siguiente, por favor. Listo. Eh, tenemos escalas de asertividad sexual. Sabemos que parte de la educación sexual es que yo tengo que entrenar a las personas para que comuniquen cuando quieren iniciar una relación sexual, para que sepan rechazar cuando no lo quieren y para que sepan negociar el uso del preservativo. También hay una escala que lo mide, también está validada. Tenemos una escala de autoestima sexual. Algo que nos encontramos nosotros en, en algunos estudios es que las mujeres tienen muy bajita autoestima sexual y eso hace que sea difícil negociar. Cuando yo no tengo buena autoestima, pues voy a ceder ante muchas cosas. Entonces también sirve para escenarios clínicos y escenarios educativos. Si ustedes trabajan, por ejemplo, en educación sexual para el funcionamiento sexual con personas un poquito más adultas, tenemos validado el FSFI, que es una escala también de las más utilizadas en el mundo sobre funcionamiento sexual. Entonces ese es el primer paso, tratar de evaluar si están desde esta orilla cuantitativa con cuestionarios que han sido validados en nuestro contexto. Entonces esto ha sido un trabajo... De muchos años, pero la gente no lo aprovecha porque quizás no hemos tenido la oportunidad de mostrarlo. Entonces, pues bueno, eso es un poco lo que vengo a hacer aquí. Eh, bueno, tuvimos las escalas, las validamos, pudimos empezar a evaluar qué era lo que pasaba en Colombia. Nos encontramos con algunos estudios interesantes. El primero es que los adolescentes tenían bajos conocimientos en infecciones de transmisión sexual y en, en realidad derechos sexuales y reproductivos, tenían bajas actitudes hacia el uso de preservativos y comportamientos saludables tenían un, una percepción de control alta. Ellos creían que eh, podían controlar cualquier eh, situación, que a ellos no les iba a tocar una infección de transmisión sexual, porque eso es lo de los otros, ¿cierto? Eso también ha sido parte de, de todos estos enfoques en los cuales nos centramos en otras poblaciones. Entonces, eso ha sido como eh, interesante. También tenemos un articulito publicado en eso. Eh, trabajamos con el condón femenino. Esta eh, investigación fue súper interesante porque la mayoría nos decían que eh, no lo conocían. Si lo conocían, no lo habían visto. Si lo habían visto, nunca habían tocado uno. Y si habían tocado uno, nunca lo habían usado. Entonces, eso también fue interesante. Luego hicimos un estudio con un grupo control y un experimental. Y nos encontramos que con el hecho de haberle dado preservativos a un grupo de chicas, ya la actitud hacia el preservativo subía un montón. Entonces, es, es algo interesante. También nos encontramos con que la mayoría de la población colombiana utiliza mal el preservativo. Esa escala que les había dicho del uso del preservativo, pues la mayoría no seguían los pasos. Entonces, aquí también estamos hablando de, de un problema. Bueno, entonces, ese es el punto. Primer paso, evaluar. Segundo, diagnosticar. Todos esos artículos que nosotros tenemos han sido hace seis años, cuatro años, eso, como decía el compañero, ya no sirve. Nosotros preguntábamos por la bluegrineada, que ya volví a un colegio, y les dije la bluegrineada sintiéndome joven y me dijeron, ¿qué, ¿Qué es eso? Eh, ya todo cambió. Entonces también es una invitación a actualizar porque en sexualidad todo tiene que ser actualizado año a año. Eh, bueno, una vez tuvimos este diagnóstico, nosotros pasamos a adaptar los programas. Nosotros partimos de un programa eh, realizado en Europa y nos dimos cuenta que cuando lo leímos la problemática de los chicos españoles no tiene nada que ver eh, entonces hicimos grupos focales hicimos un estudio cualitativo y tratamos de adaptarlo así como como Linda comentaba nosotros sacamos algunas historias de ellos mismos y las adaptamos en nuestro programa y también hicimos un proceso de validación de, de este estudio entonces también si ustedes tienen algún programa que quieran adaptar para su población, este artículo tiene alineamiento paso a paso en el cual ustedes pueden basarse para poder hacer eh, las adaptaciones de, de los programas que se necesitan. ¿Qué les recomiendo? Eh, bueno, esto obviamente tiene sus parámetros, pero es que en Colombia es un montón de necesidades que, que obviamente es importante seguir y seguir adaptando. Eh, bueno. Una vez teníamos adaptado el, el programa, o bueno, lo, lo que hicimos fue que 100 adolescentes de 15 a 19 años, por medio de 12 grupos focales, nos comentaban qué les parecía, qué les parecía el programa, cómo lo veían, eran casi 200 páginas, pero ellos muy juiciosos empezaron a leerlo y pues cada grupo focal nos iba contando qué opinaba acerca del programa. Lo que hicieron fue... Eh, Primero decir que la participación de los padres era fundamental. Por eso me encantó tu investigación, porque nosotros no pudimos llegar ahí, no pudimos llegar a los papás porque pues ya era, era demasiado, salió un poco de los objetivos, pero ellos lo decían. Y eso también es importante decirlo en escuelas de padres y demás que muchos papás me dicen, pero si es necesario que yo lo hable, el estudio lo dice. Ellos eh, dicen que los papás tienen que ser parte fundamental, entonces eso también es importante. El uso del preservativo femenino. Había muchos chicos que nos decían, no era un mito, eso sí existía, por favor enséñamelo. Y no venían los programas eh, originales. Entonces, si tienen la posibilidad de mostrarlo, sería genial. Solo que también hay que mostrarles que una barrera que se van a encontrar es que son carísimos y que no se encuentran. Yo he ido a buscar para mis clases por todo Chapinero, que además tiene un montón de tiendas acerca de, de la sexualidad. No hay, no hay. Entonces, eso también es importante, se, tiene, se tienen que pedir por la página y demás, y eso hace que sea una barrera en salud. Información sobre recursos de salud sexual y reproductiva, incluyendo ITS, muchos de los chicos al final de los programas nos decían, creo que tengo una infección de transmisión sexual, ¿qué hago? Entonces, eso también es importante, que ustedes tengan rutas que sean importantes eh, para ubicarlos, barreras en el uso del preservativo, valores, vocabulario y expresiones culturalmente apropiadas. Entonces, ellos nos decían que efectivamente se sentían más cercanos cuando las personas que daban los programas de educación sexual eran un poquito más jóvenes y el lenguaje era un poquito más sencillo. Entonces, ese también fue un trabajo para nosotros. Eh, para acabar todo este programa, eh, después de tantos años, publicamos nuestro último artículo, que es Efectos de un programa de educación sexual. Es un programa que tiene mucho por trabajar, seguimos haciéndolo, estamos, eh, digamos que actualizándonos cada vez más, pero es un programa que eh, llegó a 11 ciudades del país. Pudimos presentarlo, yo tampoco lo traje porque sí me lo tocado pagar maleta de 25 kilos, porque es, 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 son cinco sesiones bien grandotas además, entonces eh, es un programa interesante. Para ello, pues trabajamos con tres institutos, eh, más que todo en colaboración con la Universidad de la Costa, eh, 2.700 adolescentes participaron en la versión final. Ellos tenían que eh, hacer parte de dos grupos. El primero era el grupo COMPAS, que es el grupo, pues, que recibía la educación sexual durante cinco sesiones. Lo que muestro también las revisiones sistemáticas fuera es que al menos cinco horas se necesita para generar un cambio en actitud, un cambio en conocimiento pequeño. Entonces, pues, si hacemos una hora, está bien. Entonces, si te sentías mal de cuatro horas, cuatro horas está bien. De cuatro a cinco horas eh, cambia. Eh, eso es lo que nos dicen los datos. Ojalá pudiéramos tener mucho más, pero es que sabemos que es complicado. El grupo control pues, nos servía ahí, obviamente, para, para saber si los cambios se daban o no. Y bueno, digamos que para, para concluir, eh, aquí pueden ver en el p-valor que después del tratamiento habían diferencias significativas en todo. Entonces, eh, mejoramos conocimientos sobre VIH, sobre uso del preservativo, sobre vías de transmisión, sobre prevención, sobre las actitudes eh, también cambiaron en todos los casos, lo que sí si no cambiamos fue la percepción normativa que pues nosotros desde los modelos eh, que trabajamos contemplamos que es el hecho de que la persona crea que los compañeritos también van a cambiar y ellos nos decían pues puede que yo lo use pero ¿por qué tendría que usarlo mi compañero entonces bueno eso eso fue como una cuestión ahí a discutir importante como les decía eh, fue un proceso de evaluación complicada eh, hicimos una evaluación post-test y una evaluación seis meses después. Entonces, es un proceso, pues evaluar al final es tardío. Yo me tardé cinco o seis años haciendo el doctorado por esto, porque la gente, como tú decías, en los colegios, muchos profesores se paraban en la puerta y decían, de aquí no pasas, te empujaban, cerraban la puerta, en eh, los colegios nos colgaban, eh, hubo paro y perdimos 600 eh, personas de muestra. Entonces, hacer educación sexual en Colombia no es fácil, pero vale la pena. Eh, también cambiamos asertividad sexual, ahí lo pueden ver, la asertividad sexual eh, mejoró de inicio, rechazo y negociación, y los precursores también, que son, digamos que, variables comportamentales, ellos decían que probablemente iban a emplear el uso del preservativo, pero lo que nos encontramos es que seis meses después la eficacia empezaba a bajar un poquito. Eso se, se espera en todos los estudios longitudinales. Lo importante de esto es no quedarme con el no funcionó a largo plazo, porque de hecho sí funcionó, sino que la educación sexual no puede ser cuatro sesiones y me voy y espero que te funcione eh, pues para después, porque es que eso tiene que ser actualizada. Eh, bueno, yo en realidad todos estos son eh, variables que cambiaron yo me quedo con estas conclusiones colombia se requieren programas de educación sexual con evidencia probada porque lo que les digo hay muchas cosas que seguramente funcionan pero como no lo evaluamos pues no sabemos si usarlo o no si no medimos, ¿cómo podemos saber que lo estamos haciendo bien? Eso también es una cosa que yo le digo a mis estudiantes que me dicen: No, eh, oh, pues que me aperece evaluar antes, después pierdo tiempo. Pierdo tiempo. ¿Cómo sabes que está funcionando? Y tenemos que dar el paso adelante y unir fuerzas en sectores de la educación sexual en el país. Entonces, bueno, eso era lo que quería contarles el día de hoy. Les dejo mi contacto. Eh, estamos en, en Facebook, tirar? que también está ¿Y quién ¿Y quién le evaluó? Y no le dio. Estamos en Facebook, que ya los chicos me dicen: Yo no uso Facebook, tenemos que abrir un Instagram o un TikTok. Eh, tenemos la página web y ahí está mi correo por si necesitan algo. Muchas gracias. Estamos saludando también a las personas que están conectados a través de la plataforma Zoom y también les invitamos a que se unan a la conversación a través del chat, pues dándonos sus reacciones, sus opiniones o sus preguntas. Bueno, buenos días. Mi nombre es Dayana Gallo. Soy estudiante líder del Semillero de Investigación en Salud Sexual y Reproductiva, estudiante de Medicina de la Universidad Antonio Nariño. Y eh, pues el día de hoy les queremos contar que el semillero lleva tres años eh, de ser fundado. Eh, trabajamos eh, en investigación sobre derechos sexuales y reproductivos, eh, pues como en la comunidad estudiantil. Y eh, el día de hoy les vamos a contar una experiencia que tuvimos en la Fundación Sonreír con Canas. Y pues eh, aquí como contándoles la importancia que también eh, tenemos en educar a las personas de la tercera edad, pues en estos temas. Bueno, buenos días. Como les dijo mi compañera, nosotros eh, venimos de la Universidad de Antonio Nariño, en la ciudad de Bogotá, de la Facultad de Medicina. Yo también soy estudiante y líder también del semillero. Les queremos compartir esta experiencia que tuvimos eh, hace un tiempito en la Fundación Sonreír con Canas, allá eh, en la ciudad de Bogotá, donde hablamos sobre las necesidades de educación en salud sexual y reproductiva que fueron identificadas por los adultos mayores que nos eh, acompañaron ese día. Entonces, como para eh, hacer una introducción, pues sabemos que la sexualidad es algo innato en el ser humano, es algo que nos va a acompañar a lo largo de nuestra vida. Y esto va a estar eh, siempre dependiendo de las experiencias que tengamos nosotros como seres humanos, y aún más eh, a lo largo de nuestra vida cuando ya terminamos, pues, en la ter tercera edad. Estas van a ser influenciadas por las prácticas que tenemos, por las actitudes que tomamos hacia nuestra sexualidad y por las experiencias y expresiones sexuales que tenemos a lo largo de nuestra vida. Estas nos van a ir acompañando y nos van formando como seres sexuales a lo largo de nuestra vida y pues al terminar nosotros en el envejecimiento nos van a tener eh, el crecimiento personal, vamos a ver si nos liberamos o no de los prejuicios, y si tenemos más confianza y además que en ya tenemos menos cargas. Ya digamos nuestros hijos están grandes, tal vez ya no tenemos la misma carga laboral, entonces la sexualidad cambia. Eh, para esta visita asistieron 14 adultos, eh, de los cuales 12 fueron mujeres, 2 fueron hombres, y esto es importantísimo porque aún más en esta edad sigue siendo tabú. Y pues estos pues fueron mayores de 60 años. Entonces, ¿qué vemos en estas experiencias en torno a la sexualidad? Vimos que cuando empezamos a hablar del tema hubo un silencio casi que sepulcral. Los adultos... Se les dificultaba muchísimo hablar de este tema, y cuando empezaban a compartir sus experiencias, no eran experiencias placenteras, sino eran experiencias donde primaba siempre el dolor, la tristeza, como desesperancia es el tema, porque lo principal fue lo que tuvieron ausencia de educación en sexualidad. Era el desconocimiento total en esto. Entonces, ¿qué hicimos? Eh, empezamos a hablar con ellos y empezamos a identificar qué era lo que ellos nos decían que hacía falta. ¿Qué era lo que ellos nos decían, como oh, no? Eh, a mí no me hablaron de esto, a mí no me hablaron de aquello. Entonces, identificamos cuatro características fundamentales eh, en esta población. El primero, yo creo que muy importante en esta población, fue la educación menstrual. Tenemos también la iniciación sexual, la violencia intrafamiliar y el matrimonio forzado. Para iniciar con la educación sexual, hubo un relato que nos impactó mucho a todos y es que. Por ejemplo, nos decía una de las participantes, mi primer periodo nadie le explicó nada, pensó que se había cortado, se asustó y lo que hizo fue seguir su tradición familiar, que fue eh, colocarse ceniza en la herida que ella pues, creía que tenía y fue pues en la parte de abajo. Esto pues claramente estaba porque no había educación sexual, porque no se les hablaba, porque el tema de la menstruación era algo completamente oculto, se decía entre voces, y cuando ocurría este evento que fisiológicamente sabemos que no es nada malo, las personas no sabían. Y las mujeres no sabían qué les estaba pasando. Y todas se ponían de acuerdo, como si sí, yo tampoco sabía, pensé que me estaba muriendo, pensé que me estaba dando una hemorragia, pensé que había hecho algo malo, que Dios me estaba castigando, por eso estaba sangrando y todo estaba mal. Entonces tenemos que en la Organización Panamericana de la Salud, identificaron cuatro problemáticas para empezar a solucionar este tema. El primero pues es que claramente la violencia menstrual es un problema en contra de todas las niñas y adolescentes y mujeres que se ha empezado a visibilizar con el paso del tiempo. Sin embargo, pues aún nos falta como sociedad terminarlo pues de visibilizar. El segundo es que se debe propiciar el respeto y la protección y promoción de los derechos humanos. Hay que hacer que estas niñas, adolescentes y mujeres tengan conocimiento de esto, tengan acceso a los diferentes productos de salud menstrual, no colocarles esa barrera. Hay que también observar, corregir y reparar las vulneraciones en todos estos derechos humanos. Y, pues, claramente promover la autonomía y el empoderamiento de todas estas niñas y adolescentes, porque cuando empezamos a empoderar desde chiquitos, esto se va a ir replicando. Y van a empezar a empoderar también a sus hermanas, a sus primas, a sus eh, amiguitas y demás. La siguiente problemática fue el matrimonio forzado. Sabemos que una de nuestras eh, personas de la tercera edad nos contaba que la casaron a los 14 años con un señor que había visto dos veces y que cuando llegó la noche bodas ella no sabía qué iba a pasar de ahí en adelante, la mamá no le dijo nada, tuvo siete hijos y nunca realmente amó a esta persona con la que se unió. ¿Y por qué pasaba esto? El matrimonio forzado pasaba por diversas causas, por economía, porque la familia no tenía cómo mantener a tantos hijos, entonces llegaba alguien y le decía, "Oiga, su hija está como bonita, véndamela y yo le doy tanto." porque aparecían hombres hacendados, tal vez con más eh, dinero y le decían a los padres, usted me da a esa hija, yo le doy tierras, eh, o usted tiene una deuda conmigo, pues deme a su hija como parte de pago y les daban a estas niñas y muchísimas de ellas se casaron con personas que ni siquiera tenían conocimiento de quiénes eran, nunca habían visto en su vida y eran personas muy grandes, o sea, ellas con 14 años se casaban con personas de 25, de 30, de 40 ya siendo unas niñas que terminaban niñas criando niños entonces era una problemática terrible en esa época otro es la violencia de género acá digamos que se empezó a poner interesante la cuestión porque los hombres nos empezaron a abandonar cuando ya las mujeres dijeron oiga si sí, a mí me pegaban a mí mi esposo cogía el dinero y me dejaba sin comer salía y se iba no me ponía cuidado les daban unas paleras y todas se ponían de acuerdo eso como si se animaran entre ellas, como, ay, sí, a mí también me pegaron, a mí también me afectaron. Y muchas llegaron a la conclusión que descansaban cuando su pareja se moría. Para ellas, ese era un momento de que decían, por fin puedo vivir mi vida, por fin descanso. Entonces eran víctimas donde las obligaban a tener hijos, donde la sexualidad terminaba solo con fines reproductivos, no podían acceder a métodos anticonceptivos, o sea, tenían la obligación de parir. Eh, además, pues les eran infieles a estas, a estas señoras, eh, eran maltratadas, entonces pues era terrible. Y esto claramente pues les afectó la autoestima a ellas. Eh, actualmente sería fantástico decir que esto ya no ocurre, que todo esto está solucionado porque ya estamos en el siglo XXI y pues terrible, pero claramente no es así. Eh, hace poco, el año pasado, se lanzó el proyecto de ley 434 del 2022 en el cual ya se tipifica el delito, eh, pues que el matrimonio forzado es un delito, que esto no puede seguir ocurriendo acá en Colombia, porque sigue pasando. Tal vez uno ve en las, las ciudades eh, que no se escucha tanto, pero en el campo, en las zonas rurales, es algo que sigue pasando. Tenemos que, eh, también en octubre del 2022, el DANE realizó una encuesta donde al menos 34 mil mujeres, niñas y adolescentes y personas menstruantes. Usaron elementos inseguros para la gestión menstrual. No se tiene acceso a temas de menstruación. No tienen acceso a toallas, no tienen acceso a tampones, no tienen acceso a absolutamente nada. Y se sigue perpetuando esto de que tal vez se pongan un, un pañito, un pedacito de tela que cortaron. Entonces no hay acceso a estos productos y se supone que estamos en el siglo XXI, pero aún no lo tenemos. Y eh, también están las estrategias como casa a casa, el cuidado se contagia. Donde básicamente se empieza a brindar información sobre los conceptos relacionados con violencia intrafamiliar, líneas de orientación, tenemos la Secretaría Distrital de Salud de la Mujer, la línea morada, donde se ha tratado de eh, guiar a la mujer para que ellas tengan acceso a sus derechos y si les ocurrió el evento desafortunado de que fueron maltratadas, pues sepan qué hacer de ahí en adelante sepa qué puede hacer, qué es el procedimiento que deben tomar y cómo continuar de ahí en adelante, tanto pues con ayuda psicológica y demás. Para concluir nuestra presentación, hay que entender que todo lo mencionado anteriormente es una problemática, es un problema de salud pública, que no es posible que siga eh, ocurriendo casos de maltrato, de violencia, de que las mujeres no tengan acceso a productos de menstruación. Que, y desafortunadamente esto se ve que se sigue perpetuando. Las familias se sigue viendo que todo esto sigue, sigue siendo un tema tabú. Llegan muchísimas niñas que ni siquiera conocen que la menstruación es completamente normal, que esto sucede. Entonces es importante que se empiece a visibilizar, que todos nosotros empecemos a promover la educación para la salud sexual y reproductiva de absolutamente todo el entorno. Y que estos espacios empiecen a promover más, generemos más espacios de interacción con los jóvenes, también con los adultos mayores. Uno eh, hablaba con ellos y ellos sentían un descanso de poder contar todo lo que les había pasado, de poder decir, a mí mi pareja me pegó y fue terrible, yo no sabía por qué estaba sangrando cada mes, hasta que empecé a darme cuenta que esto era normal y descansan en compartir también sus experiencias. Estas fueron algunas frases que nos regalaron eh, quisiera que mis hijas y mis nietas eh, las escucharan para que no tengan que pasar por lo que yo pasé y es la más importante es la no repetición hay que reparar y no hay que repetir si tenemos la posibilidad de orientar a los demás a decir esto no puede seguir pasando hagamos algo para que esto cambie otra vez es que deberían venir más seguido porque nunca habían hablado de esto y me sirvió. Y es terrible que uno a los 60, 65, 70 años nunca te hubieran hablado de menstruación, nunca te hubieran hablado de que no está bien y no es normal que tu pareja te pegue o de que te cases a los 14 años. Eso no debería seguir pasando. Y por último, que quisiera que mis nietas supieran que la sexualidad es para disfrutarla con responsabilidad, claro está porque aún más se perpetuaba esa relación falocéntrica donde el hombre era el único que podía disfrutar, donde si sí el hombre era cuando quería, como quería de la manera que quería y cuando se le antojaba y la mujer no tenía derecho a decir yo no quiero o sea eso era terrible y ahí otra vez era se perpetuaba la violencia familiar y demás entonces sabemos que hay una necesidad sentida de educación pues para el adecuado desarrollo sexual y reproductivo una fotico Ahí, de nuestra experiencia. Y por último y para cerrar, pues hay que desmitificar la sexualidad, hay que quitarle este tabú que sigue perpetuando a pesar de que hemos avanzado un poco, porque sí hemos avanzado, hay que trabajar en el ser humano, en el género, en la educación, la ciudadanía y la sexualidad, porque la educación para la sexualidad y construcción ciudadana debe ser para todos. Y con esto... Cuando tenemos la herramienta del conocimiento, pues tenemos poder de acceder de manera clara, concisa y sin riesgos a las cosas que deseemos. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Entonces, mientras ya vamos coordinando la, la logística para la última presentación. Les recordamos que al finalizar pues, vamos a tener a nuestros expositores acá para que podamos conversar con ellos y también queremos invitarles esta tarde a el grupo de trabajo en red para la salud sexual y la salud reproductiva en el cual esperamos que todas las personas, instituciones, organizaciones interesadas en este tema podamos continuar un trabajo hacia el futuro alrededor de una convocatoria específica que queremos plantearles. Este espacio pues es liderado por el Ministerio de Salud y Protección Social, la Organización Panamericana de la Salud, y están pues cordialmente invitados e invitadas. Entonces ya vamos a, a dar paso a nuestra última expositora. Y bueno, no se vayan para que conversemos todos y todas. Las personas que están en Zoom, no sé si han dejado algunas preguntas por el chat. Bueno. Igual los invitamos a que nos comparten sus inquietudes o dudas por el chat y agradecemos la participación y presencia de ustedes en el espacio virtual. ¿Listo? Ahí todavía no se ve. ¿No se ve? Ya, no, ahora sí. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Eh, bueno, la experiencia es más fácil, es más interesante la experiencia que... Que les tengo de haber llegado acá porque fue una tragedia. <laughs> no, o sea, estuve en Río Negro paseando, mejor dicho, o sea, llevo dos horas tratando de llegar. Pero bueno, aquí estamos. <laughs> Mi nombre es Diana Lescano, yo soy médico ginecóloga, sexóloga, magíster en salud sexual y reproductiva, soy directora de la maestría en salud sexual y reproductiva de la Universidad del Bosque pero también soy coordinadora líder del semillero de investigación en salud sexual y reproductiva de la Universidad Antonio Narín. Eh, yo en este momento les voy a hablar sobre la experiencia que tuvimos con la Universidad del Bosque eh, con respecto a las necesidades en educación para la sexualidad entre jóvenes de, de 13 y 17 años de un colegio católico de Bogotá. Y pues hago énfasis en un colegio católico porque ustedes saben que la sexualidad está permeada por muchísimas cosas. Entonces, si hoy en día vemos personas mayores de 60 años que obviamente eh, tienen cambios en sus actitudes, en sus percepciones con respecto a la sexualidad y que están permeadas por situaciones culturales o religiosas. Obviamente, los jóvenes de hoy en día también tienen esos cambios y también tienen esas percepciones diferentes. Entonces, por eso me pareció interesante que pudiesen conocer esta experiencia. Entonces, asistimos a un colegio católico donde estuvimos con estos jóvenes entre 13 y 17 años, teniendo en cuenta que, pues, la educación para la sexualidad parte de la identificación de oportunidades y de situaciones de la vida diaria propios del contexto. Entonces, la religión, sí, la situación socioeconómica, la situación ambiental, el contexto histórico, político y cultural impactan en el desarrollo de la sexualidad y obviamente eso hace que cambien todas las circunstancias de una comunidad educativa. Y cuando hablamos de una comunidad educativa, hablamos desde los estudiantes hasta los padres, sus familias, sus parejas y de ahí en adelante una comunidad. Entonces, el impacto de hablar en sexualidad en personas tan jóvenes sí es muy importante. Entonces tuvimos estudiantes entre 14 y 17 años, más o menos que estaban entre décimo, eh, noveno, décimo y once participaron 186 estudiantes el 54% se identificaron como hombres el 39% se identificaron como mujeres empezamos a preguntarles cosas sencillas como para que no sintieran que les íbamos a, a, a que íbamos a invadir su sexualidad y empezamos a preguntarles con qué personas les gustaba relacionarse sí? De esas, ¿con qué personas les gustaba relacionarse? Pues el 53% dijo no, pues en general nos gusta relacionarnos con todas las personas. El 28% dijo con las personas de mi misma edad y más o menos un 10% con personas mayores que ellos. Cuando les preguntamos qué tanto influían sus padres en la forma en la que se relacionaban, solo relacionaban haciendo referencia a interactuar con otras personas, ¿sí? Socialmente. Eh, el 46% dijo, influye un poco. El 20% dijo, sí, influye. Un pequeño porcentaje dijo, influye mucho. Si nos ponemos a mirar, el 73% de los estudiantes y de los jóvenes, de 185 jóvenes, consideran que sus padres influyen mucho en cómo se relacionan con las otras personas. Eso es muy importante porque entonces los padres se convierten y realmente siempre han sido educadores. Lo que pasa es que no nos hemos de dedicado a educar a los padres. Cuando les preguntamos para ti qué determina el inicio de las relaciones sexuales, por qué razón uno inicia las relaciones sexuales, ellos contestaron en un 59, 54% de los casos las recomendaciones de los padres. Si nosotros pensamos, eh, perdón, el amor de la pareja. Si nosotros pensamos en por qué nosotros iniciamos nuestras relaciones sexuales, pues uno puede dudarlo entre el amor de la pareja, la curiosidad, las relaciones con los padres, la recomendación de los amigos. O sea, realmente hay muchos factores. Ellos hablaron del amor de la pareja, algún porcentaje habló de las recomendaciones de los padres. ¿Y qué recomendaciones de los padres? Con cuidado, me va a quedar embarazada. Con cuidado, o sea, ese tipo de cosas son importantes y aunque a nosotros nos suena chistosos porque tal vez no, no, nos evoca lo que a nosotros nos dijeron, ¿sí? Todavía ellos están tomando decisiones, pero de todas formas las toman por miedo, ¿sí? O por recomendaciones de los amigos, eh, de los padres, etcétera, Por creencias religiosas. Miren que estando en un colegio católico la creencia religiosa no fue tan importante y eso nos llamó mucho la atención porque antes de llegar a hablar con los adolescentes, nos detuvieron y nos dijeron, no van a hablar de IVE, de IVE, de interrupción voluntaria del embarazo, aquí no se va a hablar de IVE. Entonces, claro, nos fueron poniendo a freno a todo lo que nosotros estábamos pensando hablar, ¿sí? Aquí no van a hablar eh, de, de placer y, y de morbo, o sea, los docentes psicólogos del colegio nos estaban hablando de placer, igual morbo, eso no se habla, ¿sí?, o sea, faltó que nos trajeran un cura antes de ponernos a hablar. Entonces, fue impactante, pero les impactó más a ellos ver que la respuesta, la religión, tampoco les afectó mucho. Eso fue importante. Cuando preguntamos cuáles consideras que pueden ser la razón más adecuada para iniciar la vida sexual con la pareja, el 51% respondió que por la sensación de bienestar, confianza, amor y tranquilidad de la pareja esa respuesta nos da cierta tranquilidad, ¿sí? Eh, el 38% habló porque se sientan preparados o preparados para asumir lo que conlleva la responsabilidad. O sea que aquí estamos hablando de un término que es sexualidad con responsabilidad, sexualidad con amor, sexualidad con respeto, ¿sí? Y eso es importante que a los 14 años ya lo estén evaluando y ya lo estén teniendo en cuenta. Les preguntamos... Qué tanta presión ejercían los amigos en la toma de decisiones con respecto a la sexualidad. El 25% dijo un poco de presión, el 67% dijo no ejercen presión y el 7.6% dijeron ejerce mucha presión. Obviamente nos falta como investigar un poquito más porque pues esta presión puede ser en los menores y a los que no ejercen presión puede ser en las personas que ya son mayores, que tienen más de 17 años, etcétera. Pero de todas formas, sí nos llama la atención que definitivamente, pues aún hay un poco de presión para tomar decisiones con respecto a su sexualidad. Ya es hora, mira que todos ya iniciaron vida sexual y tú no, eh, te vas a quedar. O sea, es muy chistoso que a uno a los 14, 15 años le digan, te vas a quedar. ¿Sí? Entonces, eh, y eso requiere, o sea, esto es una foto que nos dice, necesitamos asesoría, por favor. Sí, eso es importante. Entonces aquí vemos que más o menos el 33% de las personas sí pueden tener un poco de presión al tomar decisiones con respecto a su vida sexual. Cuando les preguntamos si pudieran elegir los temas que van a tocar en educación sexual en el colegio, ¿qué incluirían? Y ellos hablaron en general, tienen varios temas importantes a tomar en cuenta, hablaron de infecciones de transmisión sexual. Los compañeros y los ponentes anteriores habían mencionado la importancia del conocimiento de las infecciones de transmisión sexual. ¿Y por qué? Porque ya han escuchado, sí, han escuchado de otras personas que definitivamente sí es importante la, digamos que la práctica sexual de riesgo, es importante conocerla y que cualquier persona que tiene vida sexual sin uso de preservativo está en riesgo. Eh, miren, el 12% nos pidió que habláramos de interrupción del embarazo, cosa que nos, pre, nos prohibieron a la entrada del colegio. Anticoncepción, el 27%, y eso que en los colegios, la educación sexual es hablar del preservativo, de las pastas anticonceptivas y cómo se utiliza. ¿sí? Eso es lo, a lo que se dedica. Y aún así, no se hace de la forma más adecuada. Entonces ellos consideraron que sí tenían necesidades en anticoncepción, interrupción voluntaria del embarazo, infecciones de transmisión sexual, derechos sexuales y reproductivos, entre otros, y embarazo adolescente. Entonces, cuando identificamos estas necesidades en educación de estos adolescentes, los adolescentes son las fotos de los padres y de los docentes del colegio, las personas que están acompañando esa educación. Entonces, realmente... Son los tenemos que enfocar nuestra educación sexual hacia los estudiantes o hacia, lo, o hacia los padres y los educadores. Ese fue el interrogante que nos surgió en ese momento. También les preguntamos: ¿consideras que los padres de hoy en día deberían recibir preparación en educación sexual para apoyar los interrogantes que les surgen a los adolescentes? O sea, ¿usted considera que a su papá deberían educarlo? El 89% dijo sí. O sea, eso es impresionante, ¿no? Y de todas formas, lo que estábamos mencionando con las personas adultos mayores. ¿A, ¿A ellos quién los educó? Entonces, si a ellos nadie los educó, ¿por qué razón van a saber? ¿Sí? Es muy difícil porque esto es un ciclo de que absolutamente nadie sabe y vamos actuando como, como, como dice mi mamá, los vamos dejando como el ganado y, el, y, y van aprendiendo poco a poco de la vida. ¿Sí? Entonces miren que ellos mismos consideran que sus papás deberían ser educados. Ahora, ¿considera que los docentes del colegio, independientemente de la materia, deberían recibir capacitación en educación sexual para abordar problemáticas en relación a la sexualidad de los adolescentes? El 81% dijeron sí. O sea, voy donde mi mamá y donde mi papá no saben. Voy donde el profe. Así sea el profe de matemáticas, de español o el psicólogo y tampoco. O sea, ellos dónde van a encontrar respuestas, dónde van a encontrar asesoría, ¿sí? Este nos hace un diagnóstico de que definitivamente se necesita una asesoría en educación sexual y capacitación en educación sexual, pero no empezando por los adolescentes. Realmente necesitamos empezar por los padres y por los educadores. ¿Crees que es importante hablar de la virginidad? Ellos juraban que íbamos a dedicar una charla a hablar sobre la virginidad y a recomendarles que definitivamente no iniciaran vida sexual, no sé, o sea, su, su en, en su mente estaba el, el prohibirles la relación sexual y decirles, no, eso no se hace, eso no se hace hasta que no se gradúen de abogados, de médicos, de todo, porque eso es lo que nuestros papás nos dijeron, a mí no me va a salir con eso, ¿sí? Entonces, eso... Cuando les, les, les dijimos, ¿es importante? dijeron, sí, sí, es importante porque ellos asocian la virginidad con, con la cultura, con la religión, con el pecado, ¿sí? Entonces, obviamente, para muchos adolescentes, aún hoy en día, es importante el tema como tal de la sexualidad y también es importante que lo podamos desmitificar si ya iniciaste tu vida sexual, ¿te habría gustado recibir información de este estilo antes de haber iniciado la, la vida sexual? El 77% dijo sí. Eso nos marca y nos dice qué lástima, ¿sí? Y si nos hubiesen preguntado a todos aquí, si nos hubiese gustado recibir información, a todos nos hubiera gustado. O sea, yo creo que el 100% dice me hubiese encantado que me hubiesen dado información eh, y asesoría antes de iniciar mi vida sexual. ¿Consideras que el inicio temprano de las relaciones sexuales es cuestión de falta de información? Miren que aquí hubo como, estuvieron como cerquita. El 40% dijo sí y el 59% dijo no. Muy posiblemente porque ya están en la época en la que se están diciendo, no, pues yo tomo mis propias decisiones y la inicio es porque quiero. ¿Consideras que el inicio temprano de las relaciones sexuales es una cuestión cultural? Miren lo mismo. El 58% dijo que no y el 41% dijo que sí, que había aclarar que se trata de un colegio, pues que es católico, pero es uno de los colegios de mayor poder adquisitivo de Bogotá. O sea, que socioculturalmente es diferente. Entonces encontramos que tenemos unas necesidades para padres y para educadores y nosotros íbamos con otro objetivo, a las necesidades de los adolescentes. Encontramos que los padres requieren habilidades cognitivas, habilidades emocionales, comunicativas y conocimientos para poder hablar de sexualidad, igual que los educadores. Tenemos que tener en cuenta que la finalidad última de la educación, de la educación es el respeto y la dignidad humana y el pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que le imponen los derechos. Esto es importante porque esto permite que nosotros aportemos en el proceso de desarrollo de formación integral, física, eh, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, etc. Finalmente los dejo con esta reflexión. El análisis y la autoevaluación nos permite sobre las prácticas educativas explícitas y ocultas a partir del reconocimiento de la población y el contexto sociocultural. Yo no voy a ir a hacer esta misma charla en el Chocó. Sí, porque definitivamente el contexto y lo, a lo que tienen acceso es otro, otra situación completamente diferente. Esto es una oportunidad pedagógica para que se construyan ambientes de confianza entre los actores de la comunidad educativa. Muchísimas gracias. Vale bueno, entonces vamos a dar inicio a este este conversatorio reacción, charla, interacción con nuestros expositores son cinco sí. Entonces, bueno, nuevamente agradecerles por su presencia en este espacio y si tienen, digamos que alguna reacción, alguna pregunta, algún, pre algún comentario para quienes nos acompañaron aquí en la exposición, pues que sea este el momento para poder iniciar el diálogo. Y si ustedes, expositores, también tienen comentarios con respecto a las presentaciones de sus compañeros, pues por favor, déjenoslo saber. Entonces, no sé si alguien quiera... Hacer alguna pregunta, alguna reacción, algún comentario. Gracias. Yo quiero agradecer antes de iniciar este espacio a Carolina Betancur, que es nuestro enlace aquí en la Universidad de Antioquia. Eh, hace parte de la maestría en salud pública y ella también pues participó en que esto fuera una realidad. Así que gracias, Carolina. Muchas gracias. Eh, bueno, agradecerles primero que todo pues por las presentaciones. Siempre es eh, maravilloso poder conocer las experiencias pues que tienen todos en sus escenarios, pues porque esto realmente nutre también la práctica, pues o más bien la praxis que hacemos eh, cada uno de nosotros en, en los territorios, en los espacios que habitamos. Eh, digamos que este Congreso, principalmente para el profesor Peñaranda, ha sido un reto grande, porque siempre hemos hablado eh, de educación, ha sido difícil unir educación y salud, y eso lo vemos desde el entorno en que cada uno habita porque la articulación intersectorial es bastante compleja, pero sumado a eso, hablar de educación en el campo de la salud, ¿cierto? Y me surge a mí una duda y en mi proyecto, pues eh, en este momento haciendo la maestría, ha sido, digamos que complejo desde lo conceptual, eh, hacer una diferenciación y en las presentaciones trataba de hacer ese análisis, porque hablamos de educación en sexualidad, hablamos de educación en salud sexual y reproductiva hablamos de educación en derechos sexuales y derechos reproductivos, hablamos de educación sexual integral, de educación integral en sexualidad, de educación para la sexualidad. Entonces, eh, mi pregunta es si hemos hecho, eh, pues desde el análisis que cada uno ha realizado, esa diferenciación entre lo conceptual y si hemos visto también, eh, pues como ese apartado de la sexualidad, como un ejercicio de poder, como lo plantea Foucault, eh, y que desde mi proyecto de investigación de pronto me he alejado un poquito de ese concepto y hablo de educación eh, en salud sexual y salud reproductiva. ¿cierto? Entonces eso principalmente es, es importante, y más porque el espacio que estamos en este momento eh, está planteado como educación en el campo de la salud sexual y la salud reproductiva. Entonces esa sería como una pregunta. Y también desde su experiencia, eh, ¿cómo ha sido esa verificación de la articulación con los actores? Pues primero que hacen parte de la comunidad educativa, que son padres, estudiantes, eh, docentes, los mismos directivos. También si hablamos de una comunidad educativa que está inmersa en un contexto, pues también con esos líderes sociales y con los actores, por ejemplo, religiosos que hacen parte de esa comunidad. Eh, pero también con... Eh, Digamos que desde el área de salud tenemos un plan de intervenciones colectivas que hace parte en las instituciones de educación también y que son un actor fundamental porque somos como ruedas sueltas. Ellos van y hacen unas acciones, por ejemplo, lo que el doctor planteaba, cuatro horas al año, pues eh, yo pienso que puede lograr una transformación muy pequeña, pero si logramos hacer articulación intersectorial, pues eh, eso pudiese potenciarse. Eh, y también si se hace, digamos que en, en ese proceso que... Implementan en las instituciones una verificación del programa de educación institucional, del PEI, que ellos ya tienen implementado y que hay una línea transversal que es de obligatoria ejecución, que es todo este componente de la salud sexual y reproductiva. Muchas gracias. Bueno, ¿Quién se anima? Porque ahí les dejo el trompo de esa pregunta bueno, pues, primera. ¿Quién se anima? Pues me animo con la primera. <laughs> la primera pregunta daría como para quedarnos hasta las seis. Pero digamos de manera más de esta experiencia de 10 años de trabajo, digamos, creo que el lenguaje nos permite construir sentido en la vida. Todo lo que nombramos siempre va a traer una impresión, una mirada. Cuando uno está en estos escenarios colectivos, cuando tú hablas de sexualidades, de derechos sexuales, de la ACE, hay una representación. Creo que, digamos, para hablo desde el lugar de Cali, lo que hacemos digamos, la sombrilla más amplia es la sexualidad, pero tratamos que esto sea más como educación de vivir, del buen vivir, es decir, ir más allá de una noción como es que hoy me vienen a enseñar sobre anticoncepción, sino venga cómo vivimos y de qué manera podemos vivir mejor, porque finalmente eso es lo que nos acogen en estos espacios. Creo que lamentablemente, y no lo voy a negar porque ustedes lo decían en todos los ejemplos, y es a veces nos cierran la puerta porque, ah, ya sea que viene. Ya sé cuál es el perfecto. tema. Entonces, lo que yo he pensado siempre alrededor de esto es cómo lo nombran las familias. Es decir, la puerta de entrada no debe ser solo el discurso institucional, los que traen los investigadores, los profesores, porque esos discursos nos alejan y esos discursos generan, ah, aquí ya viene un alguien que, que sabe mucho o la pregunta que me hicieron las familias cuando mis primeros trabajos y fue, ¿y usted tiene hijos? Y esa pregunta tan incómoda donde yo me pongo como de todos los colores y le digo, ¿qué respondo? Era un auditorio de más de 100, digamos, padres, madres y cuidadores y yo dije, "No tengo hijos, pero llevo más de cinco años trabajando y existen otras formas de maternaje." Y esa persona ya me mira distinto, tristemente. El conocimiento es un lugar de poder y ustedes saben que ese poder puede estar investido de muchas formas pero la apuesta que nosotros hacemos es la perspectiva más sociocrítica, es decir, pensando en herramientas como el fortalecimiento social. Incluso hay una crítica sobre la noción de empoderamiento, no la utilizamos, porque empoderar viene de dar poder, es decir, un alguien que parece tener un conocimiento y lo instala en ese lugar. Hablamos más de fortalecimiento social, que es la propuesta de Maritza Montero, y dos, todo lo que tiene que ver con la IAP. Hacer IAP en Colombia, pues teniendo el legado del sociólogo Orlando Falsborda, es un desafío, pero creo que nos dejó muchas pistas de cómo hacer una investigación sentipensante, como lo decían ayer en el, uno de los libros que estaban socializando, donde esa razón y emoción vayan conectadas. Entonces, es muy importante, al menos la apuesta de nosotros, son modelos de cambio social que le apuestan a que el trabajo es colaborativo, no impositivo, porque lo que a mí me han cerrado la puerta diciéndome, es es que van a hablar de ABC, y yo le digo, vení, escúchame un momentico, yo te cuento desde dónde hablamos. Nos Usualmente arrancamos por rectores y rectoras, porque allí es donde está la principal también barrera, y es algo que yo sí noto, y eso ya es una invitación, es que a veces nosotros llegamos con la superformación en sexualidades, en, en derechos sexuales, que hice mi doctorado ABC, y llegamos a estos espacios sin escuchar la necesidad de la persona. Yo usualmente incluso mis cartas de presentación en talleres jamás hablo de mi formación. Hablo como persona, como ciudadana, que me preocupa, que me inquieta. Y lo que han sentido las familias es que nosotros a veces llegamos a estos espacios como a querer imponer y dicen muchas gracias, pero yo a mi hijo lo crío de X o Y forma, que es válido, digamos, desde su sentir. Pero donde tú creas una interlocución y aperturas el espacio, te reciben distinto. No es fácil, porque a mí me han cerrado la puerta, también me la han abierto y también decía, ah, ahora sí podemos conversar, pero ese trabajo de encuentro con los demás es un trabajo necesario de, de estarlo vigilando epistemológicamente porque somos muy buenos en el discurso y en la práctica muy lejanos y distantes. Eh... Hay, aquí hay algo que me gusta mucho y es que tenemos diferentes perspectivas, ¿sí? Y esto nos enseña que la sexualidad es interdisciplinar. Entonces, cuando tú dices eh, salud sexual, salud reproductiva, sexualidad, la salud, o sea, médicos, tenemos una visión de diagnóstico, enfermedad, tratamiento, prevención, etc. Cuando uno abre la mente y se da cuenta que de dependemos de un contexto, dependemos eh, de una educación, de una enseñanza. Entonces ahí es donde yo coincido con, con la definición de la Organización Mundial de Salud Sexual, donde hablamos que primero, sí o sí ya se desligó la sexualidad de la reproducción. O sea, ya, ya no vienen unidas. Entonces eh, puedo tener y proteger y buscar y promover la salud sexual. Y aparte de todo, puedo promover la salud reproductiva Ay, sin decir... Sin, no sin, unirlas. Sin, sin unirlas. Entonces, primero partimos de que tenemos una salud sexual y que tenemos una salud reproductiva, pero que cuando nosotros sí hablamos de la salud sexual, la salud sexual implica el goce de la sexualidad respetando derechos sexuales y reproductivos. O sea que en realidad, desde mi punto de vista, deberíamos en general de hablar de salud sexual y salud reproductiva, porque ahí va inmerso absolutamente todo lo que hemos tenido, lo que hemos hablado hoy. Eh, si hablamos nosotros, cuando ustedes eh, eh, escuchan el concepto de sexualidad, ¿sí? Eh, el concepto de sexualidad se le pueden escapar muchas otras cosas, ¿sí? Se le pueden escapar eh, cosas que también se pueden relacionar o no con la reproducción con la educación, con el goce, el placer, sí, eh, y es importante que digamos la sexual, la salud sexual, sí las involucra a todas, sí, o sea nosotros sí podíamos utilizar el término en general de salud sexual y de salud reproductiva para hacer referencia a todo lo que vinimos a hablar eh, el día de hoy. Cuando tú mencionas educación para la sexualidad o educación sexual, a mí todo eso me confunde igual. Porque alguna vez tuve una conversación con otros sexólogos donde hablábamos del tema y decíamos educación para la sexualidad o educación sexual. Si uno analiza el término, sí definitivamente estamos y buscamos nuestro objetivo, yo creo que aquí todos eh, tenemos el mismo objetivo es educar para promover una salud sexual y una salud y una salud reproductiva. ¿sí? O sea que si sí estamos educando para la sexualidad. Sí, entonces, el término más adecuado sí sería ese. Lo que pasa es que antes pues, teníamos el término de educación sexual, que era enseñarle a planificar a alguien, ¿no? planificar. Entonces, hay muchos términos que han ido cambiando y que han ido cambiando muy lentamente porque el proceso de, de la sexualidad y, y, de, y de la educación para la sexualidad se ha, ido, se ha ido dando muy lentamente. Y se ha ido dando muy lentamente no porque nosotros no queramos avanzar. Sino porque no nos han permitido avanzar, no nos han permitido avanzar eh, en colegios, en universidades, eh, en las casas, o sea, es, ha sido difícil, o sea, el, el estar aquí no, no es fácil por lo mismo, porque te, tratar de tener una cátedra de sexualidad en un colegio es ir a sentarse a, conver, a convencer a, las, a, la, a los directivos de lo importante que es educar para la sexualidad a los próximos médicos, por ejemplo, ¿sí? No, yo en mi época no tuve cátedra de sexualidad, ni como ginecóloga, o sea, eso es terrible, ¿sí? Porque se supone que eh, los pacientes asumen que uno sabe. Entonces, ¿por qué? Porque se omite, o sea, ¿no? Pero ¿cómo vamos a tocar esos temas? Entonces, tal vez desde esta visión en salud, sí es importante tener en cuenta... Eh, que hay una necesidad que nosotros tenemos que suplir y que vamos a tener muchas barreras. Hemos tenido muchas barreras y nos va a tocar seguir saltándolas poco a poco hasta que lleguemos a nuestro objetivo. Vale. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Les voy a agradecer respuestas cortitas para que nos alcancemos un par de preguntas más. Bueno, no, eh, primero, pues me parece muy interesante todas las exposiciones que hicieron. Veo que es una línea de trabajo porque la mayoría de ustedes están muy jóvenes yo sí estoy mayor, ¿cierto? Entonces estos abordajes yo lo vengo haciendo desde que terminé mi primera profesión que fue enfermería hasta ahora que tengo un doctorado en ciencias médicas, ¿cierto? No y es para eh, contarles que en verdad hay que ir diferenciando como las diferentes las épocas en que estamos viviendo, eh, incluso los grupos eh, digamos grupos étnicos, población negra, pues afro, etcétera. Entonces en nosotros acá en Medellín eh, pues hemos tenido éxito en los últimos años por una cosa, o sea, nosotros hemos abordado mucho la parte de la sexualidad y dentro de esa sexualidad incorporamos como componente la salud sexual. Yo soy de una escuela de microbiología donde puedo hacer incluso tamizajes, o sea, eh, hemos hecho tamizajes en para detección de enfermedades de transmisión sexual y sobre todo para trabajar con lo de citología que estamos muy relacionados con ese cáncer. Y también para que la gente vaya aprovechando los jóvenes la importancia de la vacuna, tanto en hombres como en mujeres. Bueno, pero no nos focalizamos ahí. Eh, vivimos en unos contextos muy difíciles, porque casi siempre la extensión solidaria de la universidad la hacemos en, en los estratos 1, 2 y 3, en barrios con mucho conflicto. Y eh, formalmente, pues yo veo que si cambiamos las estrategias en el sentido de que, por ejemplo, hemos incorporado los análisis de los videojuegos, los análisis de los videojuegos, y eso llama mucho la atención, es como captarlos, las vivencias que tienen el estudio de casos, porque son vivencias ahí de los, de los jóvenes como tal, etcétera. Para nosotros en las escuelas somos muy bien recibidos, incluso pues es como que dan el espacio, He visto avances porque tenemos un diplomado también en salud, en educación, en salud sexual para escolares de secundaria y los profesores, no sé si pues ya en el programa institucional les han incorporado ese componente. Entonces ellos también, por ejemplo, la semana pasada hicimos una salida de campo y el profesor, que era un profesor de matemáticas, prácticamente hizo el diagrama de, de la sexualidad, le puso las diferentes categorías, iba diciendo, entonces uno dice, ve. Ya me va a quedar callada porque ya, ya saben el asunto. Bueno, eh, también para completar con algo, y es que si de pronto ustedes han tenido la oportunidad, porque eh, el problema, o sea, de la sexualidad la hemos enfocado mucho en el componente de salud sexual y la reproductiva, pero es más de lo reproductivo, que eso viene de que empezaban pues, los planes de control demográfico, etc. Bueno, eh, eh, sí hemos abordado otro tipo de poblaciones y de que son de conflictos y de los territorios que nosotros llamamos, pues, y de territorio así, porque cada uno tiene su parte cultural. Eh, y es para completar algo también, pienso que la parte de la salud sexual está muy ligada a la salud mental, definitivamente. Entonces, hemos tenido la oportunidad de trabajar con jóvenes, con hombres, con grupos de hombres pero lo más, pues que yo veo que es una cosa así inherente que se necesita, por ejemplo, en algo que hicimos con mujeres que fueron víctimas de violencia sexual en el conflicto armado, o sea, casi que uno dice, aquí lo que hay que armar en Colombia es un programa de salud mental relacionado con la parte de la sexualidad. Entonces, la pregunta va dirigida a eso, que si han tenido oportunidades de trabajar con otros grupos, que me pareció muy bueno lo de los adultos, porque igual, eso es lo que piensan los adultos generacionalmente, ¿cierto? y ahora los muchachos están en otro cuento diferente. Ustedes sí han tenido oportunidad de trabajar con poblaciones diferentes. Gracias, que me estén bien. Creo que va a recoger la otra para que respondan las dos intervenciones. Gracias. Bueno, muy buenos días. Agradecer estos importantes espacios y mi pregunta es directamente para la profe de la Universidad del Valle. Eh, por experiencia sé que llegar a los padres de familia... Ay, perdón, la Javeriana... <laughs> Eh, por experiencias de que llegar a los padres eh, por ciertos discursos no es sencillo. ¿Qué herramientas metodológicas utilizaron? Porque si hacemos de pronto una encuesta cerrada, se nos quedan cositas afuera y los resultados fueron muy interesantes. Entonces, me gustaría saber qué herramientas metodológicas utilizaron, ¿cierto? Y otra pregunta, eh, eh, ¿qué estrato socioeconómico tenían los padres que fueron encuestados? para ver si encontramos alguna diferencia frente a lo que encontraron en el otro estudio en el colegio privado, porque he encontrado muchas diferencias entre lo que piensan los padres en un colegio privado y lo que piensan los padres frente a la sexualidad en un colegio público. Gracias. Ok, bueno, eh, respondiendo eh, la pregunta, nosotros, eh, ¿cómo se me lleva? Manejamos una línea de proyección social que es donde eh, empezamos a trabajar en esto de salud sexual para la comunidad y para los diferentes tipos de pues de comunidades porque pues dependiendo la edad dependiendo eh, la condición en la que se encuentre en su etapa de vida pues vamos cambiando por decirlo de alguna manera pues el discurso sí. eh, tuvimos la oportunidad de ir a una vereda cerca a, a Zipaquirá, en donde nos abrió la, las puertas una escuelita ni siquiera digamos un colegio, sino una escuelita bastante lejos, muy rural, donde eh, teníamos la oportunidad de hablarles a los padres. Y era complejo porque, primero, eh, son padres muy jóvenes, son personas de en sus veintes que tienen a su, a su hijo en el colegio y son personas que, a pesar de ser tan jóvenes, no tuvieron acceso a la educación en salud sexual. O sea, les preguntábamos y, por ejemplo, no tenían ni idea de un preservativo, no tenían ni idea de pronto de algún método anticonceptivo, seguían perpetuando el tema de, del método del ritmo, del método de coitus interruptus y demás. Entonces, fuimos hasta allá, eh, hicimos esta capacitación a estos padres de familia, a los que fueron, porque esa es la otra, muchos eh, les dijimos, como bueno, vamos a ver una capacitación, no tengo tiempo. Estoy trabajando, soy ama de casa, tengo que cuidar a más hijos. Eh, incluso ese día les dieron en el colegio como día libre a los niños. Entonces, eh, con los que pudimos contar, pues, eh, hicimos esta capacitación, digamos, eh, entre comillas, como muy básica para que ellos entendieran desde lo más mínimo que es pueden planificar, pueden ver que eh, no hay que tener demasiados hijos si no es lo que desean, si no está en su plan y en su proyecto de vida. Estos son los preservativos. Eh, así se utilizan, esta es la manera en la que funcionan para que ellos empezaran a, a apoderarse un poco más de la sexualidad claramente fueron muchísimas más mujeres, también tuvimos participación de hombres, entonces lo hizo bastante enriquecedor tanto pues para nosotros de ver que igual es población muy joven que uno asume en su error de que pues están jóvenes deberían tener más conocimiento y la verdad es que no, son los que menos tenían y muchos de esos niños eran niños precisamente no deseados de, en el sentido de que no tuvieron educación y pues llegaron y, y pues bueno, hagámosle, pero no tenían la educación para eso. Vale, a mí me toca interrumpir, qué pena porque los compañeros de la logística ya nos hicieron el llamado de atención, pero los voy a invitar a que continuemos la conversación ya de forma informal, eh, una vez ellos digamos que puedan cerrar la sesión. Eh, yo creo que sí, pero igual ya, ya no tenemos eh, espacio porque nos corrimos 40 minutos, entonces muchas gracias a ustedes por el esfuerzo de la compañía aquí una fotica a ustedes por la el acompañamiento y vamos a seguir charlando aquí con a yo también bueno está bien gracias gracias a todos